Hey, welcome back to a new video. If you enjoy, don't forget to subscribe and comment. Now, let's get started. ¿Qué tal? Hola a todos, pues aquí estamos con otro proyecto. En esta ocasión vamos a arreglar otra Redwing Mocktown 9075. Pues las suelas se puede decir que están bien. La cuestión es aquí que el cliente las llevó a reparar a algún lado y él quería que le hubieran puesto leather midsoles y media suela nada más, y le pusieron una suela corrida y no le pusieron entre suelas. Pues eso es todo. Esa es la razón por la que vamos a hacer el rizzle. Pues ahí están, ¿vale? Pues espero que te guste el video, gracias a los nuevos suscriptores. Comenzamos. Ok, por si se preguntan por qué le quité el cerco, bueno, se lo quité por esto, porque ya tiene dos costuras encimadas, entonces una tercera obviamente no se ve bien y corre el riesgo de que se me enrede estos pedacitos de hilo allá cuando está cosiendo la máquina y pues que me haga la costura mal y que eche a perder este cerco. Ya no tiene fuerza, pues, ¿sale?
Esto es para compensar lo que estamos levantando allá de la. Como nada más es media suela, pues obviamente el zapato levanta, mire. Como nada más estamos levantando aquí, por lógica el zapato se levanta así y se sienta más. Entonces tenemos que compensar, de ahí que le tenga que poner este stack leather. Los que son observadores, no sé si se dieron cuenta que ahora tengo otra máquina. Lo que sucedió es que la máquina que había yo cambiado hace 2 semanas, 3 semanas casi, que incluso puse en uno de los videos que acababa de agarrar esa máquina, pues ahí me transearon porque la máquina no servía, solo pues cuando yo la agarré trabajaba bien, pero a las 2 semanas se me descompuso y iba a tardar bastante días para que me la repararan y pues no me podía quedar parado sin el trabajo, era un retraso de 2 a 3 semanas más, pues no podía. Entonces me vi forzado a tener que comprar otra máquina y pues la trajimos con mi hermano Raúl y con mi amigo Jimmy. La trajimos, la limpié, la echamos a andar y parece que está trabajando bien. Esa es la razón por la que me había tardado en subir otro video, porque pues me quedé parado, me quedé atorado sin poder hacer, pues sin coser. Entonces, si no coso, pues no puedo seguir con el terminado del proceso del zapato, ¿verdad? Para los que son observadores, existen 5 máquinas de estas, que son Landis 12 o Stitchers, y vienen por número de letra o serie, digamos, la serie E, F, G, que es con la que mayormente hice mis videos, y la que cambié hace 2-3 semanas era una K, como ya le dije, tengo que repararla. Y esta también es una K, solo que esta tiene el casco negro. Y pues ahí está. Yo, para que le interese saber un poquito. Entonces, pues eso era todo. Continuamos.
pues ya hemos terminado las botas. Aquí están. Quedaron pesadas, pues la entresuela de cuero y luego la suela, que es gruesa, pues lo hace más pesado. Esperamos que le gusten al señor Luna. Señor Luna, muchas gracias. Un saludo para usted ahí en Santana. Y pues muchas gracias a todos los nuevos suscriptores. Saludos para el primo allá en Michoacán. Saludos para Yair Antonio. Saludos para, híjoles, para todos. Porque si empiezo a decir nombres, luego se me queda uno ahí. ¿Para qué quieren? De verdad, gracias a todos los nuevos suscriptores. Gracias a los que me apoyan. Si estás viendo por primera vez, pues estamos aquí en el este de Los Ángeles. Estamos en Instagram. Hashtag RevivesShoeRepair. Cualquier pregunta que tengas, pues puedes hacerla. Y si quieres apoyar nuestro canal, pues te lo agradezco. De esa manera apoyas a mi negocio. Y pues yo te brindo un servicio. Te brindo, perdón, un servicio. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.